Venezuela, yo no puedo ahondar mucho. Yo creo que ustedes saben lo que pasa allá. No voy a agregar casi nada. Lo que más nos afecta es la inflación. La inflación nos ha empobrecido a todos, literalmente. Ha empobrecido a la clase media y, por supuesto, a los trabajadores. Hay muchas protestas, innumerables protestas, pero muy gremiales. No entra en esas protestas la política. Simplemente son protestas que tienen que ver con la sobrevivencia. Lo demás ustedes lo conocen. Los medios de comunicación los tiene el actual gobierno. Casi no hay espacio para la oposición en esos medios. Han desaparecido muchos periódicos, no porque hayan sido prohibidos, sino porque los dólares para el papel dependen del Estado. Y al no tener dólares, pues no tienen papel tampoco. Y es lo que ha pasado. Lo demás ustedes lo conocen. Claro, lo conocen, pero no directamente, porque no están allá. Y es muy importante la amistad entre España y Venezuela. Sobre eso me referiré mañana, porque he escrito unas palabras para el acto que tendrá lugar. Sí, buenos días. Yo voy a hacer una pregunta literaria y ya voy a pedir la amabilidad a Paula Cadena, su hija. Ya la pregunta y se la resume usted. Es muy sencilla. Si a lo largo de medio siglo de labor poética, de labor lírica, de alguna manera en su obra, se ha pasado de un mar exterior, el Caribe, a un mar interior, el espiritual. Y solo comento un asunto. Los que conocemos y somos fans de su obra entera desde hace muchos años, recordamos que sus primeros cuadernos del destierro pues podían estar en la órbita de un Saint-Jean Perse, de un M. Césaire, y sus últimos libros nos remiten a Basso, que quizás sea tan tempestuoso como Saint-Jean Perse, pero en otro tipo de mar. Entonces sería esta cuestión. Si del mar exterior, que por supuesto nunca ha desaparecido, hemos acudido en los últimos años a un mar interior. Buena pregunta. Acerca de la situación que te decía, teniendo tremendo trayectoria de un mal exterior, de una idea un poco reciente, como un otro tipo decía, que tú tienes un punto de traspasado de la poesía. Hacia justamente
sea, una, la trayectoria de un vacío, de un vacío exterior, de una herida, cuando tenía referentes que tenían que ver con el caído como César, y ahora hacia abajo. Ahora hacia un mar interior. El mar como metáfora, el vacío es como metáfora en tu poesía, con los referentes que es. La referencia al mar. No, como la ciudad. Ayuda para simplificar. Claro, en lo que he escrito hay muchos cambios que han surgido, no me los he propuesto. Los cuadernos del destierro y una isla, por ejemplo, tienen que ver con mi exilio en Trinidad. Yo pasé 4 años. Es la primera vez que fui súbdito de una reina, porque Trinidad era colonia británica. Unos años después se independizó, pero en esa isla, por supuesto, el mar estaba muy presente. Y luego pude regresar por una amnistía que otorgó el dictador de turno, que era Marcos Pérez Jiménez. Después de robar, esa es otra costumbre, pues se trajo mucho dinero a España y aquí pudo vivir muy bien. Luego de esos 2 libros, Una isla y Los cuadernos del destierro, pues hubo un cambio en lo que he escrito. El lenguaje se acercó mucho al habla corriente, y es lo que se mantiene en lo que escribo. Hoy cabe todo dentro de la poesía, sobre todo a partir de la revolución de Walt Whitman, que amplió el lenguaje de la poesía. Él pudo decir todo rompiendo con la poesía que se hacía en su tiempo. La poesía un tanto romántica y con rima, métrica, todas las formas tradicionales. De manera que Walt Whitman representa una revolución en cuanto a la forma y el contenido. Lo que él decía en su poema escandalizó a los lectores de su época. Les pareció inmoral. Y hoy Walt Whitman
sigue siendo para mí muy importante. Fue, aparte de esa revolución, esa originalidad, es como el símbolo de la democracia, algo que hay que defender porque está amenazado en muchos países. El totalitarismo ha sobrevivido o ha vuelto. Y yo creo que no hay que descuidarse en ese sentido. Por ejemplo, yo he dicho que en Venezuela hubo práctica democrática, fueron como 40 años realmente luminosos, aunque por supuesto hubo corrupción, pero yo creo que fueron los mejores años en la historia nuestra. Pero ¿qué pasó? Que hubo práctica democrática, pero no educación democrática. Y yo pienso que la democracia trasciende lo político. Es algo muy interior. Demócrata no es el que solamente vota en unas elecciones. Demócrata es el que lo es en todas partes, en su casa, en su trabajo, en la calle. Esa es mi idea de la democracia. Es algo incluso espiritual. Por eso está más allá de la política. Solo por apostillar. Lo que les he dicho, lo voy a completar mañana en Salamanca. Solo por apostillar. Sí, la naturaleza quiere. A mí me gusta mucho la frase de Spinoza. Él decía: Dios, o sea, la naturaleza. Y por eso lo anatematizaron, lo persiguieron. Solo añadir una vez más, gracias a través de Paula, si el encuentro, como el último libro publicado en España, lleva el nombre de Basso al frente del monje japonés, si el encuentro con el monje japonés fue un accidente del sendero de la vida. Estoy muy sordo y los aparatos que uso desafortunadamente se dañaron ayer, no porque no quisiera oír, fue un accidente, me bañé con los aparatos y aunque me los quité rápidamente, pues no funcionan. Yo he leído mucho a los orientales, me interesa bastante la corriente llamada Advaita, que sería como el hinduismo,
digamos, la corriente clásica de la India. Pero no soy el practicante, solamente el lector. Como también me interesan mucho los místicos occidentales, el más cercano al pensamiento oriental sería el maestro Eckhart, de Alemania, y también San Juan de la Cruz. Sobre él escribí un pequeño libro que está en la edición de Pretextos Orientales. Y siempre me ha gustado el haiku, cuyo máximo representante es Basho, o como me dijo un japonés, Basho, no como lo decimos nosotros, tiene acento en la O. Y es el gran maestro de ese género. Y el modelo de haiku es sumamente sencillo. Dice un viejo estanque, salta una rana. Dice un viejo estanque, salta una rana, ruido de agua. Hay haiku mucho más impresionante. Sin embargo, este sigue siendo el modelo. Capturar, el haiku es capturar un instante. Ustedes saben que para todas esas corrientes, incluso la occidental, el momento presente es lo único que existe. Eso no significa que uno va a olvidar el pasado o no va a pensar en el futuro, sino que sencillamente la vida está en el momento presente. Y eso, por supuesto, le da un gran valor. Dentro de estas reflexiones tan interesantes que estoy haciendo, hay dos cuestiones que me gustaría que, si es tan amable, reflexionara también. Una, cómo para usted la realidad es el misterio absoluto y cómo la poesía es la vida hablada. Yo tengo una traductora. El pensamiento generalmente es pasado. Hay una poesía del presente, que es la que trato de escribir, sin excluir, desde luego, lo que ha ocurrido en el pasado, porque eso sería también mutilarse. No hay ninguna prohibición. Entonces, en los libros que he escrito, hay pasado, hay presente y poco futuro. El futuro casi siempre es una fantasía.
no lo conocemos. Hacemos un proyecto, pero realmente no tenemos ningún control sobre el futuro. Señor Cabenas, aquí. Aquí. Quería saber si usted se sigue definiendo como humilde, silencioso y rebelde, si esa definición sigue vigente. Yo trato de no definirme, estar abierto. Hoy pienso que si alguien dice que es humilde, no lo es. Porque es como darse un título. Rebelde. Callado, sí, un poco. Aunque cuando hablaba aquí en España, mi esposa me hacía señas para que terminara, porque me entendía mucho. Y más que rebelde, trato de ser consciente, porque la conciencia está por encima del pensamiento. La conciencia con la mente es la que ve el pensamiento. Sí. Creo que eso está en un poema que se llama Fracaso. Que es como la contraparte de derrota. Lo que pasa es que derrota, no sé por qué, es un poema que se ha reproducido mucho, muchísimo, además en varias lenguas, y siempre me he preguntado cuál es la razón de que atraiga tantos lectores. Yo no sé si es porque el lector se siente un poco identificado con el poema. Es un poema escrito durante un periodo depresivo. Incluso no lo escribí como poema, sino que fui uniendo frases que iban en la misma dirección. Y ahora, la vida que me ha sido dada contradice lo que dice el poema. De ahí que lo vea como no muy actual. Un periodista me preguntó en una oportunidad sobre ese poema y yo le dije, porque eso fue reciente,
Ese poema no lo escribí yo, sino un joven de 32 años. Y es verdad, porque uno es actual. Yo hoy no pienso como, como lo que refleja el poema de Rolta. No porque me sienta triunfante, sino porque difiero de alguna de las ideas que están en este poema. Por ejemplo, yo menciono las guerrillas favorablemente, y hoy creo que es un gran error recurrir a ese medio. Yo creo que no tiene que ver con la política. Hay personas que pasan día y noche dedicados a la política y no son políticos. Quieren cambiar todo, utilizan la violencia. Son arbitrarios, nada humilde. De manera que hoy me siento muy lejos de ese poema. Tenía una segunda pregunta, señor Cadenas. Usted sabe que este premio para muchos autores ha sido la antesala del premio Cervantes. ¿Usted sueña con ese premio? ¿Le gustaría que se lo dieran? ¿Qué significaría para usted el premio Cervantes? Aunque no lo crean, yo nunca he pensado en premio. Simplemente eso ha ocurrido. Y más bien me asusta. He tenido varios premios. Esto no significa que yo sea el mejor. En Venezuela hay bastante poesía, sobre todo en los últimos 20 años. Algo que tal vez se debe, como en muchos otros países, a los talleres de poesía, llamados talleres de escritura creativa, ese es el nombre que le dan en inglés. Las ferias de libros, los festivales, todo eso ha impulsado mucho la poesía. Y yo no quiero adelantarme a lo que voy a decir mañana, pero en Venezuela hay centenares de poetas jóvenes. Hay un concurso al que cometieron el error de darle mi nombre. Y la cantidad de poemas que mandan los jóvenes es enorme. Es un trabajo para el jurado.
Y entonces se escogen los mejores poemas o los mejores libros, los manuscritos, mejor dicho, y se publican, se hace una selección y se publican cada año. Entonces todo eso ha estimulado la creación de poesía. Casi como el desarrollo de la música, que es famoso en todo el mundo, ¿no? Por cierto, la Universidad de Salamanca está entre las más antiguas del mundo. Ustedes siempre dicen de España, yo creo que del mundo. La primera en edad es la de Bolonia, la segunda es Oxford y la tercera es la de Salamanca. ¿Dónde podía haber universidades con más años en todo el continente? No creo que haya otra. La Universidad Central nuestra, la de Venezuela, va a cumplir dentro de poco 300 años. Está en el suelo por la situación que vivimos. Un profesor en este momento tiene un sueldo que no le permite vivir. Tiene que trabajar fuera de la universidad para poder sobrevivir. Alguien me dijo que el sueldo mío, yo soy profesor ocupo el segundo lugar, digamos, y yo creo que el sueldo mío es de $4. Entonces completo con el de la vejez, el de el premio nacional, y sin embargo, reuniendo todo eso, no nos alcanza para comprar lo que necesitamos. Sí, hola, buenos días. Antes hablaba de la Universidad de Caracas, pues es una de las 5 que están nombradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad del Mundo. Luego, en cuanto a lo que decía de las universidades más antiguas, la universidad más antigua se creó en Fez, en Marruecos, y es la más antigua del mundo a través de la historia. Pero yo le quería preguntar, ¿qué es lo que le supone el premio este de poesía? Y luego, por otro lado, hay muchas personas que no entendemos muy bien la poesía. ¿Qué recomendaría usted para entender la poesía? Más importante que recibimos. Y lo agradezco mucho.
Por eso he hecho el esfuerzo de venir. Es un premio que para mí es muy importante. En todo sentido, claro. Viene de España, un país al que quiero mucho y con el cual estoy muy vinculado, porque mañana voy a hablar de la relación mía con España. Yo con mi esposa, viajamos muchas veces por todas las regiones de España. Eso durante 17 años, que fueron años dedicados a viajar generalmente por invitaciones para lecturas. Muchas veces estuvimos en la residencia de estudiantes, un lugar para mí sagrado, o en Casa de América, o en giras. La última gira fue por las Canarias y después por varias ciudades de Galicia. Fueron como 5 ciudades de Galicia que visitamos. Y siempre fui lector de la generación del 98 y la generación del 27. Lo que me ha llamado la atención es que las generaciones posteriores de poetas españoles no han llegado a Venezuela como las dos que acabo de mencionar, o la del 98 y la del 27. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando trabajaba como periodista en un periódico deportivo, entrevisté a un gran deportista venezolano, un gran ciclista, Teo Capriles, y me dijo: yo me aprendí de memoria la voz A Ti de Vida de Pedro Salinas, algo que me sorprendió muchísimo viniendo de alguien dedicado al deporte, más bien. Eso les revela a ustedes cómo fueron leídos esos poetas y escritores. Gracias a la colección austral. Bueno, yo temo mañana repetirme un poco de lo que se va a hacer. La última que te decía, justamente hablando de ciclistas, para las personas que no son de la universidad,
¿Qué aconsejarías tú para que se acerque a la poesía? Bueno, lo que he mencionado, los festivales, los talleres, las ferias, son un gran estímulo. Porque muchas personas en las lecturas de poesía salen a buscar libros de poetas que les ha interesado. La poesía es inseparable de la lengua. Yo creo que prestándole atención a la lengua, eso facilita el acercamiento a la poesía. Pienso sobre todo en los estudiantes. Cuando aprenden a valorar el lenguaje, a diferenciar una expresión bella de una expresión vulgar, yo creo que ya tienen el camino abierto para aproximarse a la poesía. Hay que prestarle más atención al lenguaje. En Venezuela se publicó un libro que se llama La Neolengua, que es el idioma impuesto por el gobierno actual. Impuesto mediante la repetición, claro. Este libro es muy importante. Y neolengua es una expresión que toma de Orwell, George Orwell. Hay algo terrible que dice Orwell. Él veía el futuro, ¿sí? La imagen que él veía era la de una gota pisoteando un rostro humano. Y debido a esa preocupación, yo escribí cuando todavía daba clases en la universidad. No eran clases magistrales, eran más bien lectura y conversación. Di mucha poesía española desde los comienzos hasta las generaciones que mencioné. Entonces, por eso escribí un libro que se llama En torno al lenguaje, que se usa mucho, se ha editado bastante, lo usan en los liceos e incluso en la universidad. Hay un capítulo dedicado a Karl Kraus, que por cierto ha criticado mucho a los periodistas, pero a los periodistas de su época. Y era tal su obsesión con el lenguaje que
decía que vivía batallando con las cobras. Y llegó a decir que si se hubieran puesto bien las cobras, se habría evitado una guerra entre dos naciones. Yo la próxima vez voy a pedir que la escriba porque es poco para mí incómodo, me da pena en el sentido venezolano, es vergüenza. Tienen que aceptarse. Yo creo que debe ser una trampa también para poder oírlo. No le tiene que